Porque vienen, unos llaman por teléfono, otros se enteran en la funeraria, otros se lo dice un amigo, otros se lo dice el teléfono de la esperanza, otros se lo dice su psiquiatra, que eso ya nos está, sus psicólogos, cada vez hay más psiquiatras y psicólogos que mandan a las personas que están en duelo aves, porque han entendido que no es una depresión o que no es una enfermedad. Ellos llaman, se les hace una entrevista, bueno, primero ya por teléfono, siempre han de llamar, si no es una excepción, ha de llamar la propia persona. A veces llama a algún familiar y decimos, cuando ella o él lo vea claro, que nos llame, porque ha de tomar conciencia realmente de qué quiere hacer este proceso. Y luego se le cita a una entrevista para que vea el espacio, nos conozca, coja una seguridad. Lo llamamos acogida. Se le da una primera cita que es una acogida para conocernos. Esta acogida puede durar el espacio que se necesite, una hora y media, dos horas, pero si necesita que se repita esta entrevista, esta acogida, más veces, porque no se ve capaz de entrar en el grupo, se le hace. Y luego, cuando ya se ve capaz, entra en el grupo. Nuestros grupos están abiertos. Quiere decir que no hacemos un tiempo, porque como que ya hemos dicho que no hay tiempo en el duelo, pues dejamos que la gente vaya entrando y que cuando sienten que ya aquello ya no les es necesario, entonces pueden ir a otros grupos en los que se trabaja ya no solo el duelo de la persona querida que se ha muerto, sino las otras pérdidas que está entendiendo que surgen a través de esta muerte. Y así van haciendo, según lo que ellos necesitan, van haciendo un camino a través de distintos grupos para poder llegar a donde ellos quieren llegar, para llegar a la transmutación de sus emociones. ¿Y los grupos son heterogéneos o...? Estuve 5 años en un espacio del ayuntamiento, en la Casa Lizalde, en el que se hacía un solo grupo. Pero cuando ya pudimos coger un espacio para nosotros, entonces ya los separamos, porque es mejor que cada tipo de muerte se haga un grupo, sea grupos de personas que han perdido a sus padres o sus hermanos, grupo de personas que han perdido a sus hijos o a sus parejas. Por ejemplo, si hay en el grupo que es heterogéneo, pues unos padres con mucho dolor, pero también hay un hermano, aparte de otro grupo, que lo que ha perdido es un hermano, no es el padre, o un viudo, pues resulta que estos se inhiben mucho, porque cuando el duelo de los padres se vuelca, los demás dicen, uff, lo mío es como poco. Y resulta que los sentimientos no se comparan, pero cuando hay un duelo que desborda a los otros, se inhiben y no pueden expresar. De ahí decidimos que siempre que tuviéramos espacios, cada grupo iría elaborando lo suyo concreto. Y luego hay sesiones una vez al mes donde se pueden juntar a trabajar distintos aspectos en común. O sea que cada grupo hace su trabajo específico y en distintos niveles. Por ejemplo, tenemos la primera fase del duelo, que es esto, el grupo de acogida para que ese dolor se pueda poder vaciar y expresar, y de repente te dicen, pues yo aquí ya no me siento, necesito más. Pues van a segunda fase del duelo, que hay otro trabajo en el que ellos se pueden ir pues responsabilizando de él. No, es que yo quiero aprender, es que yo quiero ahora ser voluntario, es que lo que yo he recibido también lo quiero poder facilitar, y entonces viene otra formación. Cuando entran en la formación de voluntariado se sorprenden porque dicen, ¡guau! ¡Esto es muy duro! Pensaba que el duelo era duro, pero la formación de voluntariado también es duro porque nos obliga a meternos en espacios
que de otra manera no nos meteríamos. ¿En los grupos de duelo las edades son también...? Procuramos, lo mismo, procuramos. Pero la vida siempre nos sorprende y a veces pues entra una viuda muy joven en un grupo que son viudos muy mayores y vamos valorando, porque no nos ha quedado más remedio de que solo hay ese espacio donde pueda entrar. Y eso siempre para nosotros son situaciones de cómo, pues esto, de limpiar los cristales, dónde nos estábamos acomodando, dónde tenemos que agilizar otra historia, ha ido bien, es conveniente que esta persona siga con este grupo, se ha atascado, o sea, se ha acomodado en este grupo, no quiere estar, siempre, o sea, en Aves no hay algo rígido, siempre estamos... Exactamente, hay un guión y una estructura, pero dentro de esa estructura hay una flexibilidad para poder, pues, sí, a veces, para que todos salgan más beneficiados, todos. A veces hemos de empezar otro grupo, cogemos dos o tres personas de un grupo que ya les va bien de marcharse, porque el grupo hace como una piña. Familia, ¿eh? Una piña. Piña, es algo muy bonito. A veces no se quieren separar, es igual, dicen es igual que haya distintas edades, es igual, estamos bien así. En cambio, a veces hay que no, por ejemplo, las viudas jóvenes a veces necesitan hacer su grupo. En la de los padres que han perdido sus hijos, nosotros no separamos los que son de suicidio, porque creemos que es una pérdida. Igual. Y se trabaja bien con todos, o sea, claro, llevamos 22 años, o sea, son muchos años de experiencia y no vemos la necesidad de separarlos. Así que a veces hacemos un grupito pequeño si creemos que para una persona nueva que llega, si creemos que aquello será bueno para ella. Entonces cogemos personas que tengan las mismas edades. Por ejemplo, a veces con bebés, pues... Parejas jóvenes. Sí, pues a veces sí que los cogemos por separado unos cuantos para poder trabajar con estos nuevos que vienen con tantísimo dolor y luego cuando ya se han vaciado, entonces ya pueden entrar en el grupo normal. Y bueno, tenemos experiencias preciosas de padres, de haber perdido más de un hijo... Y cómo luego han podido volver a tener más hijos, porque es que se les morían cuando nacían, y volver a enfrentarse con un dolor tan fuerte y decir, no, ahora yo estoy preparado, si se me quiere marchar, se puede marchar. Pero acepto el que se marche. Y luego ha resultado que no se han muerto. Y aunque tienen aún este hijo tan esperado, que les ha costado, a lo mejor... pasar tres veces por un nacimiento y dos por una pérdida. O sea que, tal como ella dice, los grupos son padres de parejas y de los que se han muerto sus abuelos, sus hermanos o sus padres. Grupo mixto, grupo de viudos. En el grupo de viudos o en el grupo de padres a veces hay la necesidad, en el grupo de padres, de que el padre venga por un lado y la madre por otro. Generalmente son las madres las que vienen, el padre son pocos, pero ahora cada vez más en la medida también de que hay voluntarios masculinos, padres, que facilitan el grupo. Y también ayuda, o sea, y para los hombres, por ejemplo, sí que hemos... Es como que es más difícil, para nosotras es más fácil expresar, hablar, contar historias. Para el hombre, para el padre... Ya lo son, pero también nos viene mucha gente que se quiere formar para poder llevar grupos. Entonces, claro, el que ya ha pasado por el grupo del duelo le es como más fácil entender todo esta forma de expresión. Los que vienen de fuera, que a lo mejor tienen su carrera, sus estudios,
a veces cuesta más. Esto depende de la persona. Sí, porque hablamos, el grupo es terapéutico, pero no lo lleva un terapeuta. Es sanador, pero no lo lleva un sanador, no lo lleva un médico, no lo lleva un psicólogo, aunque hay facilitadores que son médicos, que son psicólogos, y mayoritariamente en AVES lo que hemos tratado siempre de mantener es que hubieran hecho su proceso de duelo. Que si tienen un duelo antiguo, se les ha muerto alguien, y ellos se han hecho este proceso de sanación con ellos mismos, pero cuando llegan a AVES, para facilitar un grupo, tienen que volver a entrar en todo su proceso, recapitular, volver a sacar brillo a los cristales de alguna manera, porque si no, sabemos por experiencia que entras desde el momento en que tú te sientes fuerte y sanado, como, sí, sí, yo ya pasé mi duelo, he tenido esta experiencia, pero ya no estoy ahí, ahora estoy bien, y entra en un grupo y resulta que los que están en el grupo no están bien, están a rastras. Y lo que pasa es que el facilitador o se convierte en salvador, con lo cual está tocado y hundido, rápidamente se ha quemado y ya no puede sostener eso, porque es volver a entrar, no en lo bien que estoy y lo que he conseguido, sino en cómo estaba y lo mal que me sentía para poder sintonizar con los que están ahí abajo, desde abajo. Hacemos metáforas en la formación, o sea, buceamos sin oxígeno, buceamos, pero no entramos a sacar al que está ahí abajo. Y la tendencia de cuando estamos bien y cuando nos hemos formado, hemos adquirido herramientas psicológicas, pues es, yo te saco y luego ya veremos lo que hacemos. No, nosotros aquí el trabajo es, para los voluntarios y facilitadores, bucear en esa situación con calma, con la paz que hemos encontrado dentro de nosotros y estar ahí hasta que la persona quiera salir. No es hacer esto y te saco. No, es estar ahí, que a veces no podemos estar, a veces tenemos que salir a respirar y necesitamos reciclaje, supervisión. A veces hay casos que nos ponen, que es lo que hemos descubierto, nos ponen en contacto con aspectos nuestros que eran desconocidos, que estaban ahí muy guardados y que no sabían, no eran conscientes. Y vamos pasito a pasito en eso. Y para nosotros, para los voluntarios, eso es como una aventura, porque estamos viviendo la aventura de nuestra vida, estamos descubriendo territorios inexplorados. De alguna manera hay que ser un poco loco o atrevido para facilitar estos procesos, o sea, para meternos en ellos. Sí, porque hay gente que está muy mal, hay gente que viene muy mal con duelos patológicos y que a veces los psiquiatras nos los mandan. Pero si hemos hecho un buen trabajo con nosotros mismos, podemos acompañar en este buceo que ella explica. Podemos hacerlo con toda facilidad. Y una de las cosas... Y a veces nos han venido que les están haciendo... electroshocks, sí. Y de todo, sí. Y ahí poquito a poco... O sea, una de las cosas que nos ayuda es el habernos puesto, yo digo, encefalograma plano, el trabajo es mantener la neutralidad en no hacer juicios y no poner etiquetas al sentimiento, a la emoción, a la historia. Muchas de las personas que vienen no las conocemos de nada y algunas veces hemos tenido que pedir un poco más de referencia, porque se nos va de las manos, dices aquí... que es lo que nos encontramos, ¿no? Y ya somos un poco más cautos también con esto, pero en principio en AVES entra cualquier persona y se encuentra en un espacio de acogida en el que nadie hacemos, amor, en el que nadie hacemos de si te tomas 200 pastillas o te tomas 700 whiskies, o sea, eso es lo que tú haces y en el proceso de estar en el grupo irás tomando decisiones con las que te responsabilizarás por ti mismo. Si quieres seguir tomándote los 700 whiskies, nadie te vamos a decir no lo hagas. Que no es tan fácil seguir las normas, no des consejos, no digas al otro lo que tienes que hacer, lo que tiene que hacer. Es simplemente dar el espacio y la oportunidad para que en el reflejo con los otros, nosotros mismos nos veamos. Vamos, ayuda mucho, por ejemplo, que
que una persona haya tenido una experiencia interna en la que se ha sentido bien, ha tomado una decisión, que lo comparta en el grupo, los logros que consiguen en semana a semana en lo cotidiano, a otros que se sienten absolutamente frustrados porque a ellos no les pasa nunca, no les pasa nunca. Por ejemplo, con los sueños, pues alguna persona pues han tenido unos sueños sanadores, total, han tenido un encuentro de amor con su ser querido y vienen y lo cuentan y otros se ponen rabiosos y envidiosos porque ellos no han soñado nunca nada de eso y ¿cómo lo has hecho? Bueno, pues vamos a compartir porque yo no sé cómo lo he hecho, pero ha surgido. Y claro, ¿cómo se ha hecho? Cuando se ha vaciado, cuando se han vaciado muchos miedos, muchos dolores. Recuerdo una madre que estaba tomando muchísima medicación, que se quería morir porque se había muerto su hijo, ¿no? Y que en un trabajo que ya no era de grupo de duelo, era un trabajo de estos otros que hablamos, ella estaba allí y se enfadó muchísimo porque hablábamos de que habíamos tenido unos contactos con nuestros seres queridos a través de los sueños maravillosos y ella se enfadó muchísimo y se fue enfadadísima y se puso malísima, se cogió una fiebre de mucho cuidado, pero a la siguiente sesión resulta que había tenido un sueño con su hijo, venía así, porque había dado un beso y no quería soltar la sensación, venía así, y su hijo le había dicho muy claro, mamá, o sea, allí está el resto de la familia y tú misma, o sea, si te quieres morir y venirte conmigo, no va a ser tan fácil tampoco. Y eso fue un clic total para esta mujer, para seguir haciendo su proceso y seguir su camino.